Muy buenos días. Saludamos a todas las personas que están conectadas en este primer webinar del año. Para el Portal Educativo de las Américas, este espacio constituye una verdadera celebración porque hace 2 décadas nacimos como una iniciativa para conectar a los ciudadanos de las Américas con una oferta educativa y formativa de calidad. Antes de iniciar, saludamos a Jesús Yacomán, director del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Secretaría de Desarrollo Integral. Muchas gracias, Mónica. No les quito mucho tiempo. Para nosotros este primer seminario es muy especial. Como ya lo dijo Mónica, estamos de fiesta en la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, para particular en el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Organización de los Estados Americanos, porque estamos cumpliendo 20 años. 20 años donde el Portal Educativo de las Américas ha trabajado en esta promoción de la educación para el desarrollo integral. Solo por mencionar algunas cifras, durante estos 20 años hemos formado a más de 26 mil personas en 35 países y a través de nuestro portal recibimos más de 30 mil visitas mensuales. Solo quiero agradecerles a ustedes, a nuestros socios, a todas las organizaciones que nos han acompañado durante estos 20 años y que nos acompañan el día de hoy en este webinar para decirles que vamos a continuar ofreciendo más educación digital para más gente. Seguiremos liderando las estrategias en el ecosistema de tecnología educativa que hoy se consolida como la mejor opción para cerrar brechas de inequidad y de pobreza. Muchísimas gracias y que tengan un excelente webinar. Gracias, Mónica. Entendiendo este contexto de 20 años llevando educación digital a más gente y resaltando que uno de nuestros socios en este trabajo ha sido el Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE, le doy la bienvenida a Gabriela Montes de Oca y a Katia Vera, quienes han dirigido la conceptualización y producción de uno de los cursos abiertos en línea con mayor acogida en nuestra comunidad. Se trata del MOOC Seguridad Digital con Perspectiva de Género, Nuestras Redes, Nuestra Seguridad. Con ellas dialogaremos sobre ciberseguridad con enfoque de género. Gabriela Montes de Oca actualmente se desempeña como oficial del Programa de Ciberseguridad del Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE, de la Organización de los Estados Americanos. Antes de unirse a la OEA, trabajó durante más de 5 años liderando la comunicación para diversos clientes de tecnología, educación, consumo y telecomunicaciones en América Latina y Estados Unidos. Es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, con estudios de maestría en Relaciones Públicas en la Universidad Georgetown. Por su parte, Katia Vera es especialista en igualdad de género, derechos humanos y nuevas tecnologías, con más de una década de experiencia profesional en el sector público, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Con un perfil transdisciplinario situado en las intersecciones entre el empoderamiento de las mujeres, la prevención de la violencia de género, la digitalización, la seguridad internacional y el desarrollo sustentable. Actualmente trabaja como consultora en perspectiva de género para el programa de ciberseguridad del Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE, de la OEA. Muchísimas gracias, Mónica, por la presentación. Muchas felicidades al Portal Educativo de las Américas, que está de fiesta. Es la verdad para mí un gran placer poder estar acompañándoles el día de hoy y platicando un poco sobre lo que hemos desarrollado en conjunto con el Programa de Ciberseguridad del CICTE de la OEA. Y bueno, gracias a todo el equipo del portal y a Gaby Montes de Oca por haberse sumado a este espacio. Buenos días a todos por mi parte también. Mi nombre es Gabriela y también para mí es un placer estar hoy acompañando al Portal Educativo de las Américas en su aniversario y también muy contenta con la invitación que nos han hecho a Katy y a mí para hablar de este tema tan importante y también hablar un poco de nuestro curso de seguridad digital con perspectiva de género. Muchas gracias a las dos. Bueno, les voy a explicar brevemente los dos momentos que tendremos. En el primero, dialogaremos sobre conceptos básicos, identificación de amenazas y derechos en la Internet. Además, responderemos algunas preguntas de quienes están conectados. En el segundo momento, yo les plantearé una situación y las expertas nos irán orientando sobre cómo deberíamos actuar ante este escenario.
de modo tal que pongamos en práctica todo lo que vamos conversando. Empecemos este diálogo. Vamos a responder una pregunta sencilla, pero cuya respuesta suele ser desconocida. ¿A quién pertenece Internet? ¿Nos pertenece a todos? ¿Le pertenece a los gobiernos? Sí, puedo yo tomar la palabra, porque me parece además que es el mejor punto de partida para poder introducir el tema de la seguridad digital, porque por ahí empieza nuestra reapropiación de las redes. Entonces, bueno, es como crucial saber que lo más básico, que cuando hablamos de Internet nos referimos a esta red de redes conectada entre sí, interconectada, pero también no nada más nos referimos al hardware, a los protocolos, a los servidores, sino también es una poderosísima herramienta de transformación política, social, económica, que permite ahora que podamos ejercer nuestros derechos como ciudadanas, como ciudadanos, interconectarnos. Entonces va mucho más allá como de los cables, por así decirlo. Nos permite además a las personas construir nuestra propia individualidad, nuestra identidad de género, nuestra sexualidad. Nos permite también habilita nuestros derechos humanos, el desarrollo, la justicia. Y pues sobre todo para las mujeres, porque estamos aquí para platicar sobre seguridad digital con perspectiva de género, para las mujeres es también una herramienta crucial para luchar contra la desigualdad, para abrir espacios de libertad, de empoderamiento, para generar alianzas. Entonces, como partiendo de esto que significa el Internet, es importante señalar que en realidad el Internet no es que le pertenezca a un gobierno en específico o a una entidad en particular, en realidad nos pertenece a todas y a todos, pero tampoco significa que no haya ningún control o que sea la anarquía total en el ciberespacio. Por el contrario, hay regulaciones, hay controles que influyen en las interacciones que tenemos ahí, en la circulación, en el acceso a la información en línea, pero podemos decir que hay como una estructura descentralizada donde no hay una autoridad única, sino que se regula de forma conjunta a través de diversos actores, diversos entes. Y eso es lo que se ha denominado, seguramente lo han escuchado quienes nos sintonizaron hoy, esto de la gobernanza de Internet, que son todos los procesos, todas las normas que determinan la forma en que el Internet se desarrolla, se accede y se usa. Es decir, como un ecosistema de entes y de procesos. Y cuando digo descentralizado es que hay distintos sectores que están participando. Entonces hay, se llama que es como un modelo de múltiples partes interesadas. Entonces participa la comunidad técnica, participa el sector privado, participan efectivamente los gobiernos, participan la sociedad civil, la academia, organizaciones como la OEA. Es decir, hay una actuar de parte de distintos entes que regulan el Internet. Y bueno, efectivamente esto facilita o le da un principio democrático a la red de redes, y eso significa que en realidad nos pertenece a todas y a todos. Ok. Esto nos conecta con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre los conceptos derechos humanos, mujeres y seguridad digital? También súper apropiado hablar de derechos humanos cuando estamos refiriéndonos al Internet y a la seguridad, sobre todo porque hay a veces dudas sobre si son los mismos derechos dentro o fuera, si puedo exigir lo mismo cuando estoy en el espacio digital. Y bueno, hay que tener como usuarios de Internet, hay que tener bien claro que ya hay un principio firmemente establecido a nivel internacional que dice que los derechos de las personas, los derechos humanos de las personas que se ejercen fuera de línea también deben ser protegidos en línea. La vigencia de los derechos es la misma, nada más que efectivamente ahora cambian la forma de garantizarlos y de ejercerlos. Pero bueno, está esta idea de que dentro y fuera del ciberespacio tenemos derechos humanos, a lo cual también se le ha denominado derechos digitales, que son todas estas facultades, esos derechos fundamentales que tenemos en la web, como cual, por ejemplo, como el derecho, ya lo platicaremos hoy, como el derecho a la privacidad en línea, a la libertad de expresión, al acceso a la información, el derecho a la libertad de asociación, ¿no? Para el caso, por ejemplo, de defensores de derechos humanos.
Y esto es como el concepto de derechos digitales, de derechos humanos, es también súper importante para mujeres y para niñas de todas las edades, porque también hay que recordar que tenemos, así como tenemos derechos humanos fuera, tenemos derechos humanos dentro del Internet, somos derechos, somos sujetas de derecho, y por lo tanto hay que exigir su respeto y su garantía. Y un derecho dentro de este como cúmulo de derechos fundamentales, uno que es crucial y del cual vamos a estar hablando hoy es el derecho a la seguridad personal en la web. Y esto porque facilita moverse con libertad en línea, facilita poder expresar nuestra opinión, nuestra poder comunicarnos. Y es un derecho reconocido, el derecho a la seguridad personal, reconocido en la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal, en la Convención de Berlín para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Y bueno, esto hace que a las mujeres tengan, que estén protegidas, por ejemplo, en contra de la violencia, del uso indebido de datos personales, agresiones a su identidad y a su integridad física. Si hay un conjunto de derechos, y evidentemente estos derechos son fundamentales para la gobernanza del Internet. Y bueno, creo que aquí le voy a parar para poder seguir continuando con la conversación. Es que justo hablando de todo esto que estás mencionando, queríamos, pues vamos a hablar de la violencia de género en línea, cómo se manifiesta, cómo puedo identificar si he sido o soy víctima de violencia en línea. Quizá lo principal con lo cual podemos arrancar al hablar de violencia de género en línea es como reconocer que la terminología es variable. O sea, como a veces lo podemos encontrar o podemos oír que está referida como violencia digital, como ciberviolencia, como violencia facilitada por las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, hay como distintas denominaciones, pero lo más importante aquí a resaltar es que ahí estamos hablando de una violencia de género que es parte de un continuum de violencias que está presente en todos los ámbitos de la vida de las mujeres y que está vinculado con una discriminación y una violencia sistémica que ellas enfrentan. Es decir, no estamos hablando de una violencia nueva, que de pronto surgió con el uso de las tecnologías, sino que ahora las tecnologías están siendo utilizadas para poder ejercer esa nueva violencia a través de nuevos mecanismos. Partiendo de eso, ha habido ya iniciativas a nivel internacional de la propia Organización de Estados Americanos para empezar a definir qué es la violencia de género en línea. Entonces, podemos decir con base en convenciones internacionales que es cualquier acción o conducta contra la mujer basada en su género, es decir, cometida en contra de ella por el hecho de ser mujer, que cause daño, muerte, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o simbólico en cualquier ámbito de su vida. Y la cual, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, la cual es cometida, instigada, agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia de las nuevas tecnologías de la información. Entonces, aquí podemos identificar por lo menos cinco elementos muy básicos que nos van a como prender el radar de que a lo mejor estamos frente a un acto de violencia de género en línea. Que tenga una base de género, que esté cometida en contra de las mujeres por su género. Que además le busque causar un sufrimiento, un daño, que busque mantenerla en esta posición de subordinación con respecto al hombre. Y esta fluidez entre los espacios digitales y los espacios digitales y la vida fuera de línea. Entonces hay un nuevo fluir de estas violencias. Se habla ahora de un continuum, así como hay un continuum de espacios online y offline, de un continuum de violencias de género, están como combinados estos dos continuums. Y evidentemente las tecnologías pues hacen ahora que actos de violencia antes, tradicionales, por así decirlo, se hayan transformado y que entonces ahora cosas como la anonimidad hagan que los impactos de la violencia crezcan, ¿no? Estamos hablando ahora de formas de violencia que pueden hacerse como expandirse y que pueden tener consecuencias muy graves, como por ejemplo la distribución no consensuada de imágenes íntimas. De pronto una fotografía se puede ir a la red y se pierde control sobre eso y los impactos son
desproporcionales. Y también es como importante decir que es una violación a los derechos humanos de las mujeres, así como la violencia de género fuera de línea es una violación a los derechos humanos, aquí también estamos hablando de una violación a los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, sobre todo como esto de que no estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de las mismas violencias con nuevos mecanismos. Y creo que algo que es muy importante también mencionar ahí, Mónica, es el tema de que, como decía Katy anteriormente, está el tema de la anonimidad en redes, ¿no? Entonces, se tiende a pensar en algunas situaciones en las cuales si una persona te está comentando algo en una foto que tal vez no es un comentario deseado o está haciendo algún tipo de agresión en contra de tu persona por cualquier situación, o bueno, como por ejemplo, si tienes un agresor en tu vida no digital que ahora está migrando a tener ciertas acciones en tu vida digital, ya sea a través de mensajes, geolocalización, amenazas que te pueden llegar, por ejemplo, por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, se tiende a pensar que la violencia de género digital no tiene el mismo impacto que en la violencia física o la violencia psicológica que puede existir en un ambiente más privado, y eso no es verdad. O sea, se ha comprobado incluso que la violencia digital, como decía Katia, normalmente parte de una situación que existe en el mundo offline y que ahora simplemente tiene otra forma de aparecer en este mundo digital en el que nos movemos. Entonces, sí es muy importante no aislar como ese tipo de situaciones de violencia de género, que sé que vamos a hablar como de algunos ejemplos más adelante, sino también tener en cuenta de que esto no son situaciones menos graves o más graves, es que forma parte también de la misma situación de violencia de género que se vive a nivel general, y simplemente hay que también tener el radar prendido a la hora de estar en estas plataformas, porque son manifestaciones diferentes, pero eventualmente termina siendo un poco como más de lo mismo que lastimosamente vivimos muchas mujeres en cualquier ámbito de la vida. Bueno, y fíjate, hablando sobre cómo los agresores, ¿no? En línea, ¿cómo podríamos describir el perfil de un agresor, la persona responsable de un acto de violencia de género en línea, por ejemplo? Sí, aquí también me gusta mucho decir que es importante reconocer que la violencia de género en línea no solo afecta a las mujeres, pero afecta desproporcionalmente a las mujeres, ¿no? Y las personas que ejercen violencia de género en línea pueden adoptar identidades femeninas o masculinas. Pero aquí de lo que estamos, para lo que nos reunimos hoy, por ejemplo, a platicar, es un fenómeno que ataca fundamentalmente a mujeres y que es cometida por agresores que en los espacios digitales asumen una identidad masculina o que fuera son hombres. Entonces, sí hay una identificación clara de quiénes son víctimas y quiénes son responsables. Y también es importante decir que el Internet ha permitido que ahora ya no solo hablemos de que hay un perpetrador original, ¿no? Que puede ser quien manda el mensaje de ciberhostigamiento, quien ciberacosa, quien distribuye la fotografía sin consentimiento. Hay un perpetrador original, pero las tecnologías permiten que haya ahora perpetradores secundarios, que son todas las personas que luego participan en la propagación de la violencia. Quien reenvió la fotografía, quien está en un grupo de WhatsApp donde se están distribuyendo fotos íntimas sin consentimiento. Entonces hay dos perpetradores. Y luego quienes pueden cometerlo son personas conocidas, ¿no? Como decía ahora Gabriela, personas conocidas que son parejas íntimas, alguien conocido dentro de la familia, ¿no? Dentro de la comunidad, un compañero o compañera de clase. Personas desconocidas que puedes, por ejemplo, de pronto encontrarte en tus redes sociales que te están mandando mensajes agresivos. O personas que solo conoces en internet, como por ejemplo en aplicaciones en línea. Entonces, hay una diversificación de los agresores en línea. Y bueno, es importante que las víctimas y que las mujeres en general como que podamos ir identificando las responsabilidades, porque muchas veces el tema con este tipo de violencia, como sucede en los espacios fuera de línea, es que a las mujeres se les responsabiliza de la violencia de género en línea. Entonces, en lugar de que nos
pongamos el foco, la atención en el agresor, siempre le estamos diciendo a las mujeres, es que por qué estás Claro, comentando que te lo ganaste, porque te comentaste eso en redes sociales, ¿no? La misma lógica de revictimización que en espacios fuera de línea es como es que pues andabas con una falda muy corta y por eso te ganaste ese piropo en la calle, ¿no? Que le llaman piropo. Es exactamente lo mismo ahora, estamos cargando la responsabilidad de protección en las mujeres en lugar de enfocarnos en estas actitudes agresivas que pueden constituir delitos en el ciberespacio y sobre todo en los agresores y perpetradores. creo que un buen punto de partida también para identificar a un agresor, o sea, pues como dijo Katia, creo que si ya hay una situación de violencia offline y eso puede migrar, sobre todo si esta persona que es agresor en tu vida diaria tiene acceso a tus cuentas de redes sociales, tiene acceso a la información que tienes tú en internet o tu información está disponible en diferentes plataformas. Creo que esto es algo que hay que tomar en cuenta, pero también entender muy bien cuáles son las normas de comunidad que existen en cada una de las plataformas. A veces esto es como cuando nos unimos a una plataforma y no leemos la letra chiquita y todos los párrafos eternos que son de temas de... Sí, de comunidad y reglas. Y creo que es muy importante saber que ante este tipo de situaciones, que como dijimos anteriormente, es cuestión de tener también la alerta un poco encendida y de decir, esto no me está sonando bien, esto puede ser acoso, esta persona está distribuyendo imágenes sin mi consentimiento, etcétera. Allí siempre tenemos herramientas que vamos a hablar más adelante, pero entender cuáles son las normas básicas de la comunidad en donde estamos interactuando. Entonces, si por ejemplo estamos en Twitter, saber que hay cierto tipo de contenido que Twitter no tolera. O si estamos en Facebook, hay cierto tipo de contenido que Facebook tampoco tolera. Entonces, allí sí es muy importante que tengamos claro de que sí tenemos derechos dentro de esas plataformas para nosotros actuar y para reconocer, pero no solamente para reconocer, sino también para denunciar en caso de que se nos esté violentando de alguna forma los derechos. Y bueno, obviamente, a través de nuestro curso, acá la cuña publicitaria, pero sí, a través de nuestro curso hicimos un esfuerzo también para describir un poco más en detalle cómo saber si estoy siendo víctima de un ataque que tiene que ver con violencia de género en línea y que eventualmente puede llevar a que o no quiera participar en internet o deje de compartir información que para mí es importante compartir con las personas que yo quiero compartirla o incluso pues no comentar en foros públicos sobre una noticia que a mí me interesa porque tengo miedo de que me pase algo o tengo miedo de que alguien tenga acceso a esa información y sea usada en mi contra. Entonces, allí pueden como consultar también la bibliografía que tiene que ver con cómo, más que identificar al agresor, creo que lo importante también es identificar las diferentes formas en las que la violencia de género en línea se presenta. Ok, y mira, justo pensando en eso, en cómo poder ocultarme o ser o tener más seguridad en línea, hay un mito que en este escenario virtual que se relaciona con la creencia de que es muy difícil cuidar mis datos en la red, o es que para cuidarme debo de ser una persona experta en tecnología y así puedo cuidar mi identidad en línea. ¿Esto es cierto? O sea, ¿cómo? No, o sea, es como parte y parte, ¿no? O sea, por una parte, efectivamente, la alfabetización digital, sobre todo en Latinoamérica, es algo que no está tan concientizado, sobre todo a raíz de la pandemia, muchas personas pues tuvieron que migrar no solamente sus negocios, sino también su forma de hacer casi todas las actividades que veníamos haciendo en un mundo offline a un mundo digital. Pero eso no significa que a lo largo de ese proceso de transformación nos trajimos las herramientas de concientización digital y de cómo funcionan las plataformas. Y como está tan normalizado, pues no hay esa conciencia de déjame parar, déjame ver qué tipo de medidas de protección estoy teniendo para con mis datos, para con la información que estoy compartiendo y para con las personas con las que me estoy relacionando y qué tipo de acceso tienen ellos a mi vida digital. Entonces, eso es una realidad, pero 100% no es cierto que es difícil. Más bien, las plataformas digitales, dígase de correo electrónico, banca, redes sociales, incluso aplicaciones de citas, han hecho un esfuerzo por tratar de que sea mucho más fácil pues mejorar tu seguridad digital. Y pasos tan sencillos como
no repetir la misma contraseña en todas las plataformas a las que tenemos acceso. Leer incluso los consejos que las mismas plataformas en donde estamos haciendo nuestra vida tienen para dar para nosotros. Revisar los ajustes de privacidad. De hecho, por ejemplo, si uno busca en Google actualmente chequeos de seguridad rápido y pone después el nombre de la plataforma, dígase correo electrónico, red social, banco, etcétera, ya la mayoría de todas estas aplicaciones tienen seguridad y chequeos en donde no hay que pasar por 7 pasos para llegar a cambiar la configuración de quienes están viendo tus fotos, sino que ya en un paso por paso en que la misma plataforma te va guiando, se pueden hacer estos cambios súper sencillos. Y creo que también es tener la conciencia un poco de parar y de decir con quién estoy compartiendo esta información y sobre todo qué tipo de información estoy compartiendo en línea. Creo que hay un tema también alrededor de del mundo digital en el que las personas dicen, y creo que es una buena máxima, es preguntarnos, ¿esto que estoy compartiendo yo es algo que yo le diría a alguien si lo viera en la calle? Probablemente sí, no. Y ahí es una respuesta que sirve para reflexionar sobre qué tipo de comportamiento está teniendo uno en seguridad digital y en internet en general. Entonces, creo que hoy en día, por suerte, tenemos muchas herramientas que sí nos ayudan a desmitificar un poco esto. Y al final, la seguridad digital, como dijo Katia, es lo que nos permite disfrutar de muchos más derechos en internet. Entonces, tomarnos 5 minutos hoy para simplemente revisar que nuestra privacidad en línea, nuestras configuraciones estén puestas de la manera en la que a nosotros nos interesa, porque por supuesto si somos una figura pública no es lo mismo que si somos una persona privada, tal vez la información que compartimos no va a ser igual, pero tener esa conciencia es muy importante y creo que también es parte del trabajo que hacemos en el programa de ciberseguridad, de tratar de acercar un poco más la ciberseguridad a la gente del día a día, porque al final todos estamos haciendo vida en internet, estamos viendo este evento por internet, estamos comentándolo, estamos compartiéndolo y es muy importante que sí tengamos las medidas adecuadas para protegernos. Y bueno, yo quisiera solo complementar una cosita pequeña de lo que bien decía Gaby, que también creo que para las mujeres a veces, o sea, estos mitos involucran como muchas ideas de vulnerabilidad que nos incorporamos desde que somos pequeñas. Tenemos como una indefensión aprendida, pensamos que las redes sociales son per se inseguras. Entonces hay como esta sensación de vulnerabilidad que a veces nos dice, pues, ¿para qué hago si de todas formas estoy en riesgo? Y no, al contrario, lo que decía Gaby es que en realidad la mayoría de las personas ya hacemos algo que tiene que ver con la ciberseguridad. Ya tenemos, que bien o mal, lo podemos ir revisando a detalle poco a poco, pero ya se toman medidas de seguridad digital básicas. Entonces ahora es, bueno, ¿cómo lo que ya tomamos lo fortalecemos? Porque si usan redes sociales, las redes sociales le piden una contraseña. Bueno, entonces ahora es, a ver, ¿cómo va tu contraseña? ¿Tienes una contraseña segura, fuerte, larga? Entonces, y luego también entenderlo como que es un proceso. No tenemos que aventarnos de pronto toda releer todas las configuraciones de privacidad. No, o sea, como que una puede ir, o sea, empezando piano pianito por esta red social, por ejemplo, ¿quién puede ver mis fotografías? ¿No? O ¿quién puede comentar mis fotografías? Y así como es un proceso que se va recorriendo, por así decirlo. Pero creo que aquí como lo crucial es quitarnos de la cabeza, que es difícil, ya lo iremos viendo conforme vayamos caminando por ahí, y que no necesariamente son per se las redes sociales o las redes en general peligrosas para las mujeres y las niñas. Bueno, aprovechando este espacio, ¿por qué no nos comparten algunas recomendaciones de seguridad digital para quienes nos están siguiendo a través de este webinar? Sí, creo que ahí más o menos lo introducimos un poco de, primero que todo, revisar las configuraciones de privacidad. Esto es tan simple, pero tan importante en cualquier plataforma en la que estemos compartiendo cualquier tipo de información, sea bancaria, personal, red social, etcétera. Buenas prácticas, por ejemplo, es ir a Facebook, que creo que estamos aquí en Facebook y aparte hay pues
la mayoría de las personas tienen una cuenta en Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, por ejemplo, es revisar, ok, son, por ejemplo, mis tweets privados, no son privados, si son privados, ¿por qué los quiero tener privados? Si los quiero públicos, ¿por qué los quiero tener públicos? ¿Cómo me beneficio yo de esto, no? En Facebook se pueden hacer diferentes configuraciones también de con quién estoy compartiendo mis fotos de perfil, que aparte es muy importante hablar de que Facebook, por ser una red social tan grande, también las personas que pueden acceder a nuestro perfil no solamente acceden a nuestra información, sino a la información, fotografías, datos de otras personas. Entonces, tener esa práctica también de preguntarle a las personas que están a nuestro alrededor qué tipo de seguridad y qué tipo de medidas de seguridad tienen ellos, si están de acuerdo con que nosotros, perdón, compartamos la información que estamos compartiendo, ¿no? Lo de las contraseñas es muy importante. Se recomienda cambiar contraseñas cada 90 días aproximadamente. También que sean contraseñas largas, que no sean palabras que puedan ser fácilmente asociadas a nosotros, dígase apellidos, direcciones, nombre de nuestra mamá, nuestro papá, nuestra mascota, sino alguna frase que no sea fácilmente identificable o reconocible con nosotros. También es una buena práctica tener diferentes identidades a lo largo de redes sociales, es decir, si en Facebook nos llamamos Andrea Rojas, ver si en Twitter podemos ponernos otro seudónimo para que no haya un reconocimiento de, ok, esta persona se mueve por esta vía, este es el tipo de contenido que comparte todo el tiempo, se ubica en esta ciudad, etcétera. Entre otras cosas que también, como les dije, o sea, cada plataforma ya tiene sus pasos a seguir para revisar los controles de privacidad y efectivamente tener con el consenso de nuestra parte de qué tipo de información se está compartiendo, no solamente hacia afuera, sino con las mismas aplicaciones, porque en muchos casos hemos visto que hay aplicaciones que nos envían publicidad basado en nuestro comportamiento en internet, las famosas cookies. También es muy importante, pues, borrar el historial de cookies cada cierto tiempo para que no estemos compartiendo información de más con gente que, o organizaciones que no queremos. Y finalmente, como dijo Katia, ya las contraseñas son el paso mínimo indispensable. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer un poco más fuerte? El factor de doble autenticación es clave. Es algo que toma nada de tiempo y que lo que significa es que tienes una capa adicional de protección. Entonces, a través de un factor de doble autenticación, para los que no saben, es que agregas tu teléfono celular o a través de una aplicación de seguridad una capa adicional. Entonces, si tú estás intentando entrar a una cuenta de red social o a tu correo electrónico, te va a enviar o una notificación o un código a tu teléfono para que tú puedas verificar tu identidad. Y de esa forma también tú te proteges. Y aprovecho también para comentar que este tipo de códigos no lo deben compartir nunca con nadie, porque en el caso de Latinoamérica sí pasa mucho que recibimos llamadas diciendo, hola, soy el banco, te estoy llamando porque necesito que me envíes el código tal para que no te cerremos tu cuenta, para que te mantengamos los fondos, para que, por ejemplo, no te vamos a cobrar un año de suscripción nueva si no me das tu código, etcétera. Y si en algún momento reciben algún tipo de esta llamada, correo electrónico o información de urgencia en el que le están pidiendo un dato personal o que solamente ustedes pueden recibir, esa es una primera señal de alerta a la que hay que estar atentos de que no es algo legítimo y que probablemente ponga en riesgo nuestra información personal. Entonces, creo que esos serían como algunos de los consejos que daría. Hablando, bueno, sobre algún ejemplo de, supongamos que una mujer ya siguió todas las recomendaciones que ustedes acaban de anunciar sobre la contraseña, sobre poner un filtro más o lo que estás mencionando, y ligado con una pregunta que tenemos a través de las redes sociales es, si ya esta mujer hizo todas estas recomendaciones y meses después es víctima de un ciberataque que involucró la vulneración de su derecho a la privacidad en línea, ¿qué es lo que debe de hacer? ¿Cuál sería una ruta de respuesta recomendada? Yo diría que depende, ¿no? Hay que tener claro, hablando, por ejemplo, hace rato yo de violencia, hay que tener claridad que no todo ciberataque es una forma de violencia de género en línea. Entonces, depende mucho de las características del ciberataque o
en OI de la violencia de género en línea, es cómo se puede responder, es la ruta de atención que se puede adoptar. Entonces, por ejemplo, si de pronto una cayó en cuenta que parece ser que hubo una campaña de phishing en mi correo electrónico en el que sí le di clic, entonces hay que en ese momento, por ejemplo, cambiar las credenciales y ver hasta qué punto hay información comprometida. Y por ejemplo, si estamos hablando de un caso de violencia de género en línea, como puede ser la distribución de fotografías íntimas no consensuada, que es una de las formas de violencia de género en línea más recurrente, no nada más a nivel de las Américas, sino en el mundo, se pueden tomar de inmediato medidas para poder denunciar la distribución dentro de las plataformas de redes sociales. O sea, ahí las plataformas tienen ya mecanismos para poder reportar de forma inmediata y tienen la obligación de bajar esa fotografía que está distribuyéndose sin nuestro consentimiento. Y, por ejemplo, si estamos hablando de un caso de ciberhostigamiento, de ciberacoso en Twitter, ¿no? Entonces, ahí depende mucho de la víctima. Puedes bloquear al agresor, puedes silenciarlo, puedes dejar de seguirlo. Ahí en nuestro curso, otra vez vamos a meter la publicidad, viene esta ruta de acción recomendada, pero siempre como siendo respetuosas de que todas las experiencias digitales van a ser distintas y las necesidades de protección son distintas. Por eso, la invitación a que hagamos como primero un análisis de en qué tanto riesgo, qué tantos filtros tenemos y cómo nos pueden atacar, ¿no? ¿Cómo puede un ciberatacante ser efectivo cuando sabemos nosotras el objetivo? Porque a lo mejor alguien intenta rastrear información personal a través de mi Facebook, pero a lo mejor yo tengo una contraseña segura, a lo mejor no tengo conectadas otras cuentas de redes sociales, entonces no tengo este efecto dominó, que es muy común cuando alguien pierde el control de una cuenta. Y entonces quizá el daño a mí, en lo particular, no es tan grave como alguien que tenga Juanito Pérez, Juanito Pérez, Juanito Pérez en todas sus redes sociales y que tenga la misma contraseña en todos sus correos electrónicos. Entonces, ahí sí hay que hacer una invitación como para analizar cómo estamos en protección, en ciberseguridad. Y a partir de ahí, a partir del ciberataque, cómo podemos reaccionar. Hay muchas herramientas, tampoco esto es de ya nos pasó esto y no podemos hacer nada, hay muchas herramientas y por eso es importante que vayan al curso y que puedan encontrar todas estas vías de acción. Y pues bueno, hay también ciberataques que son delitos ya reconocidos en las legislaciones nacionales. Entonces, se pueden acercar a las autoridades en sus países y también ya hay muchos recursos en línea. Incluyendo recursos del programa de ciberseguridad de la OEA y de organizaciones de la sociedad civil, donde pueden pedir orientación, ayuda, donde se pueden acercar para también tener litigio estratégico en casos de violencia de género en línea. Y bueno, esto también como crea comunidad, porque entonces si empezamos este mismo evento del Portal Educativo de las Américas, nos ayuda a crear comunidad para poder transmitir la información a mi mamá, a mi tía, a mi hermana, a mi hermano, a mi abuelita, para que entonces se vuelva natural esta protección digital. Sí, creo que también la parte de tener conversaciones es clave, como dice Katia, o sea, crear la comunidad, porque muchas veces nos pasan este tipo de situaciones, distribución no consensuada de imágenes, o tenemos una persona que no deja de mandarnos mensajes por todas las redes sociales, eso es acoso, o no tenemos, tenemos una banda organizada de personas que son los llamados trolls, porque somos una figura pública que no dejan de hacer comentarios acerca de tenemos tu dirección, tenemos tu correo electrónico, etcétera. Y allí, pues, claro, está este tema. Y creo que una de las herramientas más, creo que a la gente a veces le tiene un poco de miedo, pero aquí es donde también tenemos que tomar responsabilidad, no solamente las mujeres, sino en general. Bloquear también es una opción. No tenemos por qué estar en una situación en la que no nos sentimos cómodos ni cómodas. No tenemos por qué estar tolerando este tipo de abusos. Obviamente, si nos llega una situación en la que, como dice Katia, no necesariamente un ciberataque o una campaña viene por razón de género. Hay veces que, por ejemplo, se mandan mensajes masivos de WhatsApp en donde una persona te escribe, te dice, hola, Andrea, y tú no te llamas Andrea, y te dice, ¿a qué hora me vienes a buscar al aeropuerto? Y claro, uno le responde pensando,
no, yo no soy Andrea. Entonces ya ahí a partir de eso saben que tú eres una persona real a la que luego le pueden enviar otro mensaje por otra parte y así es como van como actuando. Pero bueno, el punto es que sí hay que tener este tipo de conversaciones porque es lo que concientiza y lastimosamente dentro de la población actual, si bien, por ejemplo, los jóvenes están mucho más actualizados con todas las tecnologías, las aplicaciones, etcétera, las mujeres mayores, las personas mayores de edad también son mucho más víctimas de una posible campaña de robo de datos, de ciberataque, de, por ejemplo, violencia de género en línea incluso. Entonces sí es muy importante abrir esta comunidad en caso de que seamos víctima de un ataque de violencia de género en línea o de cualquier ciberataque, hablarlo y documentarlo, sobre todo porque creo que uno de los temas importantes que tratamos nosotros es de reconocer que en muchos países sí se está haciendo legislación alrededor del tema de violencia de género en línea. Muchos países, si bien el sistema judicial de América Latina también todavía tiene muchas oportunidades también para el procesamiento de estos casos, sí se están haciendo ciertas legislaciones que al menos están penalizando la distribución no consensuada de imágenes, el robo de identidad en línea, entre otros temas, y que eventualmente esperamos que tengan un impacto. Entonces, sí documentar y sí hacer uso de, bueno, los enlaces que estamos compartiendo aquí por el chat de cuál es el centro de seguridad de cada una de las plataformas que utilizamos para denunciar este tipo de comportamiento y saber que tenemos el poder de no tolerarlo y de decidir bloquear a cualquier persona que esté cometiendo este tipo de infracción. Así es. Y quizá ya a lo mejor solo para complementar que justo en el curso hemos montado formularios para ayudar en la documentación. Que como es importante recopilar, si una quiere ir después ante las autoridades o incluso como denunciar la violencia dentro de las redes sociales, las plataformas, es importante documentar. Entonces, ahí en el curso van a encontrar un formulario de tan sencillo como cuándo pasó, dónde, ir como sistematizando bien la información, ayuda mucho en los pasos posteriores. Incluso si uno no quiere ir ante las autoridades, también eso da un poco de control, porque entonces sabes más o menos si hubo un patrón, a lo mejor puedes conectar puntos, puedes conectar actividad. Entonces, les recomiendo que vayan y puedan consultar este formulario. Ya les muchas gracias. Estamos compartiendo ahorita en los comentarios de esta transmisión a través de Facebook, el curso donde pueden ustedes participar. O sea, es de manera gratuita, está abierto a todo el público. Entren, por favor, a nuestra plataforma. Está disponible en www.moocs.educoas.org. Es gratuito. Y es una herramienta que les va a servir, así como también la herramienta Link de seguridad de parte de Facebook. Léanlas, son detalles. El Centro de Seguridad de Facebook también está ahí para que lo vean, lo chequen. Y en este momento todos empezamos a cambiar contraseñas porque sí, hay quienes tendemos a esa mala costumbre de poner la misma contraseña en todo porque es la que no olvidamos, ¿no? Es la que más fácil podemos recordar. Hablaron hace ratito de un concepto que nos gustaría que nos aclararan antes de pasar a la siguiente etapa con algunos ejemplos de qué es el phishing o phishing. Sí, súper importante y creo que a todos nos ha llegado un correo de phishing o algún mensaje de phishing en algún momento. Un phishing es un correo o un mensaje que puede venir, correo electrónico, mensaje de Facebook, mensaje de WhatsApp, etcétera, en la que una persona, primero, se hace pasar por alguien que no es. Por ejemplo, digamos que todos tenemos una suscripción a Netflix. Entonces, te llega un mensaje de correo electrónico en donde dice, estimada Katia, tu cuenta será cerrada en los próximos 30 días si no haces clic en este link para actualizar la información de tu cuenta bancaria. Eso es phishing. O sea, se llama phishing como si fuera phishing de pescar, ajá, pero la información que está incluida allí es falsa. La idea es que tú hagas clic en un link, hagas una llamada, mandes un mensaje, respondas algún tipo de correo electrónico, etcétera, con la finalidad de obtener tus datos personales para que luego los ciberdelincuentes puedan utilizarlos para acceder a tus cuentas, acceder a tus fondos bancarios, etcétera. ¿Cómo reconocerlo? Esto es súper importante. Muchas de las plataformas nunca te van a llamar directamente. No, si en algún momento les llega un mensaje, un correo, una llamada del banco diciendo, hola, te estoy llamando del Banco Santander en Argentina, quisiera hablar contigo porque necesito acceso a tu contraseña para que podamos restablecer tu cuenta. No, y claro,
Eso no es verdad. El banco nunca se va a poner en contacto contigo. Una plataforma en línea de streaming, de red social, de lo que sea, nunca te va a mandar un mensaje directamente a ti, a menos que tú lo solicites y entres a un chat privado que normalmente aparece como chat privado. Si reciben un correo electrónico y está el membrete, está la firma de la persona, está como que todo se ve muy bonito. Si hay un sentido de urgencia y están pidiendo algún dato sumamente personal, allí están siendo víctimas de phishing. Y lo otro es siempre revisar las direcciones de correo electrónico. Entonces, por ejemplo, dicen, ah, recibí un mensaje de Netflix, pero Netflix está como con doble I, por ejemplo. En vez de decir Netflix, dice Netflix. O, por ejemplo, en vez de decir @netflix.com, dice netflix.cn. Tú dices, bueno, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta porque se aprovechan de la urgencia. O sea, claramente si uno ve un mensaje de que le van a cerrar la cuenta del banco, lo menos que uno quiere es que le cierre la cuenta Claro. del banco. Pero hay que revisar antes de hacer ningún movimiento abruptamente o tomar alguna decisión desesperada por el mismo tema del pánico. A través de WhatsApp es muy común el phishing, muy común el phishing porque también puede ocurrir que si hay suplantación de identidad, te escribe un contacto tuyo diciéndote, oye, necesito que me transfieras tanta cantidad de dinero en los próximos 20 minutos porque tengo una emergencia económica de salud. Obviamente tú en la bondad de tu corazón y pensando en la buena intención de la otra persona, quieres hacer ese tipo de cosas. ¿Cuál es la recomendación? Llamar. Llamar a esa persona. Si esa persona realmente necesita su urgencia, etcétera, te va a responder el teléfono, te va a decir si está todo bien, si necesita eso y cuál es la situación real. Pero muchas veces ha ocurrido que la gente llama y luego cuando re responde la persona, pues la persona no se ha ni siquiera enterado de que le hicieron suplantación de identidad y se pierde fondos, se pierde contacto, se pierde información de valor. Entonces, esos son los casos en los que se puede presentar el phishing. Y de incluso hay uno muy, muy particular también que te regalan algo, ¿no? De que van a regalar una televisión, pero tienes que compartir este mensaje a por lo menos 30 grupos, ¿no? A 30 personas, y ahí es donde caemos, ¿no? En la trampa. Bueno, vamos rápidamente a hablar sobre ya ejemplos de casos reales que sí, sí suceden, ¿no? Y quisiéramos ya con el tiempo que nos resta hablar sobre alguno en particular o sobre todo el que se da de manera más común, que lo mencionabas hace un momento, pues sobre esta presión que se ejerce sobre el compartir los datos y compartir imágenes. Por ejemplo, tenemos a una chica, una joven de 15 años que comienza su noviazgo desde los 17 con su novio, ¿no? Bueno, que su novio tiene 17 y ya 15, estudian en escuelas diferentes, él ya está por ingresar a la universidad y le dijo, él propone o menciona, si me amas, no te va a importar darme tu contraseña de teléfono y de tus redes sociales y todo. Sara piensa, bueno, sí, es normal, pues somos novios, ¿no? ¿Qué puede pasar? Le confío todo. Y no se da cuenta que en ese momento está siendo víctima de un cibercontrol como parte de, pues, un contexto de violencia de pareja. Digamos que termina la relación 2 años después y ella se entera que él accedía a sus cuentas en línea sin su autorización, siendo novios, ¿no? No, entonces, no sé si podemos mencionar que esto también es una violencia de género y cómo podemos estar alerta frente a estas situaciones. Además, cuando una madre o un padre pide a sus hijos las contraseñas de sus redes sociales o les solicita que les muestren las conversaciones, ¿también estamos vulnerando los derechos de los hijos? Yo lo conectaría con lo que platicamos hace rato sobre el vínculo o la continuidad de las violencias de género que ahora están siendo facilitadas por las nuevas tecnologías. Entonces, ahora las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación están siendo utilizadas para desarrollar nuevas estrategias de abuso, de control, de hostigamiento y de agresión por parte de responsables de violencia doméstica y violencia de pareja. Entonces, hay como una vinculación a esta idea del amor romántico ahora, ¿no? Ahora es la muestra de amor es dame
las contraseñas, ¿no? Si me quieres, dame las contraseñas. Pero en realidad estamos viendo que es un control ahora facilitado por las nuevas tecnologías. Y eso puede tomar, y son además comportamientos que de inicio no parece que son violencia. Exigir las contraseñas, espiar el teléfono móvil, interferir en relaciones digitales, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son? Quiero que elimines a esta persona que está como amiga, como amigo tuyo en tu Facebook. No subas esa fotografía, mándame tú la geolocalización, envíame fotografías íntimas si me quieres. Entonces, es como importante saber que ahora los dispositivos son una extensión de nosotras, de nuestra identidad. Estamos navegando con ellas en línea. Entonces, es importante que así como exigimos respeto a la autonomía y a la autodeterminación, a nuestra autonomía y nuestra autodeterminación fuera de línea, también lo exijamos, también lo damos dentro de los espacios digitales, porque no está separado. Volvemos a pensar aquí como esta división de esto no es violencia, no, en realidad sí lo es. Y entonces exijamos lo mismo, el mismo respeto a la libertad y a la autonomía dentro y fuera. Y ahora, ¿qué esto de las contraseñas, el control de las contraseñas de los hijos y de las hijas en redes sociales? Aquí te dirías, es como un tema muy, muy interesante y que efectivamente puede llegar a implicar violaciones a derechos de los niños y de las niñas. Y te diría, esto depende, porque de hecho, hay redes sociales que menores de edad no pueden utilizar. Entonces, o sea, como que, ¿de qué red social estaríamos platicando? Y luego depende de la edad. No es lo mismo como pedirle una información, como puede ser una contraseña, a un menor de edad de 6 años que a un adolescente de 16, de 17. Entonces, aquí creo que lo importante es recordar que la Convención sobre Derechos del Niño y de la Niña habla del principio de interés superior del niño. Entonces, y además habla de que hay que respetar la expresión de su opinión de niñas, niños y adolescentes libremente y a ser escuchados en los asuntos que les afectan. Si me preguntan a mí, yo creo que el objetivo tiene que ser fomentar el uso seguro del Internet. Lejos de, porque si no, o sea, tú le puedes pedir una contraseña y cuando menos te descuides va a haber otra cuenta de red social. Entonces, va a ser algo imposible estarle exigiendo contraseña. A lo mejor hay papás y mamás que ni siquiera saben qué plataformas de redes sociales están utilizando las niñas y los niños. Así es. Entonces, o sea, como lejos de esta imposición autoritaria, es importante fomentar, explicarles cuáles son los riesgos en línea, a qué te estás arriesgando cuando subes esa fotografía, cuáles son los peligros, qué puedes hacer, infórmame si hay una foto tuya por ahí con la que te sientes incómoda. Y cuando son muy pequeños, por ejemplo, que estén en línea, en espacios dentro de la casa que sean públicos, en la sala, en el comedor, para estar viendo, ¿no? O sea, como dejar, respetar su navegar, ¿no? Pero también de forma controlada y educándoles, así como les enseñamos a cruzar la calle cuando estamos fuera, así tenemos que ayudarles a cruzar el ciberespacio, a navegar de forma segura los peligros. Bueno, y siguiendo con esta práctica, bueno, de los casos y ejemplos de las imágenes no compartidas que no son consensuadas. Tenemos el caso de una joven que le envía a su pareja una foto íntima como parte de una práctica de sexting, que entablaron en común acuerdo, es algo que ellos regularmente hacen. Pero al terminar la relación, ella se entera que su expareja publicó y distribuyó esa fotografía, obviamente sin su consentimiento, entre el grupo de amigos de la universidad y estos, a su vez, le reenviaron a otros contactos, con lo cual, pues la imagen ya se propaga sin control y de forma muy rápido. Este ciberataque, conocido como un acto de distribución no consensuada de imágenes íntimas, afecta desproporcionalmente el entorno íntimo, familiar, laboral de la víctima. ¿Qué mecanismos existen de protección ante este escenario? ¿Cómo debemos cuidarnos las mujeres para prevenir este tipo de situaciones? Bueno, creo que el primer punto en el que hay que hablar y que también tiene mucho que ver con cómo sociedad, cómo abordamos este tipo de temas, es la no revictimización. Creo que es muy importante hacer
la distinción, porque a veces se entiende que sexting es una mala práctica, que eso no existe, que las mujeres no tenemos derecho a enviar ese tipo de contenido a personas y contactos que sean de nuestra cercanía. Y esto no es cierto. Nosotros tenemos el poder de compartir lo que nosotros queramos con las personas que queramos, siempre y cuando haya consentimiento. Entonces, la idea no es alejarnos de ese tipo de prácticas que forman parte de una vida sexual libre, tanto para mujeres como para hombres, sino tener las precauciones necesarias para hacerlo. Entonces, una vez que si este tipo de situaciones pasan, uno de los links que les compartimos anteriormente es la plataforma de No Sin Mi Consentimiento, que actualmente existe no solamente en Facebook, sino en Instagram y en WhatsApp, que es donde también en su mayoría se comparten este tipo de contenidos, que a través de inteligencia artificial se reconoce la cara o la información física de la persona para poder identificar en caso de que esta imagen esté siendo compartida a través de canales que no han sido previamente consensuados por esa persona. Entonces, una de esas primeras situaciones es eso, o sea, revisar este portal y ver cómo se puede hacer la denuncia. Ellos tienen un formulario de denuncia para que uno pueda denunciar este tipo de casos. Por otra parte, también creo que es importante concientizar en cuanto a la información que nosotros recibimos. Si nosotros estamos recibiendo algún tipo de imagen que incluya a alguna persona en una situación sexual, tenemos que lastimosamente pensar o preguntarnos si la distribución de esa imagen está siendo consensuada o no. ¿Por qué? Porque como decía Candy anteriormente, no solamente tenemos el perpetrador original, puede ser ese exnovio o expareja que distribuyó la imagen, sino también qué lugar estamos jugando nosotros en esa cadena de distribución de la imagen, porque es como, ah, bueno, me llegó esto, mira lo que me llegó, este video, tal persona, tal otra, y creo que ahí eso es lo que también tenemos que preguntarnos, el rol que estamos teniendo. Lastimosamente, estamos en proceso actualmente a nivel de legislación regional para detener este tipo de tráfico de información y de material gráfico sexual no consensuado, y como dijimos anteriormente, es muy importante que se documente este tipo de información, porque nuestra esperanza y también parte del trabajo que hacemos dentro de la OEA es tratar de ayudar a los países a concientizar que estas situaciones se tienen que legislar y que tiene que haber una situación de legislación alrededor de este tipo de temas para que esto no siga ocurriendo. Entonces, por una parte, o para resumir un poco, sería documentar qué es lo que está pasando. Segundo, dentro de las plataformas en donde nos estamos moviendo, ver cuáles son las herramientas de seguridad que tenemos disponibles para la denuncia y entrar a esta plataforma No Sin Mi Consentimiento para poder hacer el rastreo de las imágenes que hayan sido distribuidas y que la plataforma se encargue de bajarlas o de que ya no estén disponibles en estos canales. Y yo agregaría algo como el previo. O sea, hay que, partiendo de la base de que el sexting es, cada quien tiene derecho a expresar su sexualidad como mejor quiera. Es importante solamente tener en cuenta que esta es, ahora en nuestra sociedad, desafortunadamente, es una práctica de riesgo. Entonces, ok, vamos a hacerlo, vamos a decidirlo, entonces hay que construir acuerdos. ¿Con quién estoy segura? ¿Con quién estoy haciendo? ¿Le tengo confianza? ¿Para qué estoy otorgando mi consentimiento? ¿Soy clara en otorgar mi consentimiento para guardar, para tomar, para distribuir, para almacenar, para circular? Y luego, ok, bueno, ya partiendo de los acuerdos, tomar ángulos seguros. ¿Cómo me voy a tomar la foto para que, por si se llega a salir de mi control, no sea reconocida, no me reconozcan? ¿Por qué medio? ¿Por qué red social la estoy compartiendo? ¿Dónde la estoy almacenando? Entonces, hay en el curso recomendaciones para que quien desee hacer una práctica de sexting lo haga de la forma más segura posible y tomando siempre como la idea de consenso. ¿Para qué estoy acordando? Sin duda, este tema de ciberseguridad de verdad es un compromiso diario, ético y social que requiere de pedagogía constante. Nosotros les agradecemos muchísimo a Gabriela y a Katia por este diálogo que nos han permitido aclarar algunos conceptos, identificar rutas de atención, esclarecer escenarios de actuación. De verdad, agradecemos mucho su participación en este primer webinar que tenemos y, bueno, sobre el tema
de ciberseguridad. También a nuestra audiencia les reiteramos la invitación a que se inscriban en el MOOC Seguridad Digital con Enfoque de Género, Nuestras Redes, Nuestra Seguridad. Es gratuito, pueden ingresar a portal.educoas.org y a dar clic en la pestaña de MOOCs. Y si nos quieren nada más dar un panorama rápido de lo que vamos a ver en este MOOC, Gaby o Katia, por favor. Por mi lado, creo que recordar que a través de este curso van a poder entender cómo funciona Internet, que creo que es algo que no necesariamente entendemos todo el tiempo. Hacemos vida en Internet en gran parte de nuestro día, pero no necesariamente entendemos cómo funciona, qué podemos hacer nosotros para mantenernos seguros y, obviamente, las estrategias de respuesta ante no solamente ataques de violencia de género, sino también cualquier tipo de situación que pueda poner en peligro nuestra experiencia, que al final eso es lo que queremos a través de este curso, es darle la información a las personas que participen para que tengan una experiencia de Internet mucho más segura, en donde no se revictimicen a las mujeres de ninguna forma por hacer cierto tipo de práctica o compartir contenido, sino más bien construir un ciberespacio un poco más inclusivo, tolerante, en donde todos podemos expresar nuestras opiniones, nuestras identidades, sin miedo a ningún tipo de retaliación y en un entorno mucho más seguro. Creo que ese es el objetivo de nuestro curso y que de verdad esperamos que accedan a él, porque es gratuito, toma muy poco tiempo, pero definitivamente estamos seguras que puede hacer una gran diferencia en la experiencia que todos tenemos en Internet, todos y todas. Muchísimas gracias. También aquí en nuestra plataforma de Facebook los invitamos a que visiten la publicación del curso, ahí le dan clic y directamente se van a inscribir, no hay ningún problema, es gratuito, entonces les agradecemos muchísimo. ¿Quieres agregar algo más, Katia? Sí, quizá además de mi agradecimiento tanto para el portal, que a Gaby que me acompañó en esta plática y para quienes se conectaron, quizá solo cerrar con decirles que el curso está pensado desde el día del empoderamiento de las mujeres en el ciberespacio. Estamos con la idea de desmitificar que la ciberseguridad es difícil, que las tecnologías no son para mujeres, que no podemos con esto. Al contrario, es como empoderémonos juntas. Por eso es seguridad digital con perspectiva de género, partiendo de las experiencias de las mujeres, compartiendo nuestras experiencias, analizando nuestra situación. Entonces, ¿qué actividades adoptamos? Y eso se conecta mucho el curso con una publicación que con quien también tuve la fortuna de poder contribuir con Gaby y el programa de ciberseguridad, que es justo sobre violencia de género en línea. Entonces también van a encontrar el link directo en el curso. Esto con la idea de pensar, ahí está, y la verdad es que no estamos solos en esta iniciativa de protegernos y de navegar libremente en el espacio, ya que un clic, ¿no? Siempre nos pasa, un clic nos lleva a otro clic y nos lleva a otro clic. Entonces, dando dos o tres clics, nos vamos a dar cuenta que en realidad es un proceso y donde estamos todas ya empoderadas. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a las dos. Y bueno, yo, Mónica, me despido de ustedes también. En nombre del Portal Educativo de las Américas, les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y les recordamos que el próximo martes 17 de mayo conversaremos cómo enseñamos derechos humanos usando la tecnología. Nos vemos a las 10 de la mañana el próximo martes. Cuídense mucho. Hasta la próxima.